Seguir así, cualquier día va a ocurrir una desgracia. Mira, esta residencia está muy bien, él va a estar como un rey. Escúchame bien, tu padre no va a salir de esta casa mientras que yo viva. Yo no voy a meter a tu padre en una residencia nunca. Yo lo cuido. Que lo sepa. ¿Estás seguro de lo que vamos a hacer, hermano? Te han mandado un ultimátum. Son 300.000 euros, tío. Pero es la casa de nuestros padres, hermano. Me cago en la hostia. Eso no lo habíamos hablado ya. ¿Estaba claro? Vale, de acuerdo, hermano. Mamá. Hermano tiene razón. Ya no hay vuelta atrás. Papá irá a la residencia. Ya eso lo habíamos hablado, mamá. Tranquila, que no vas a estar sola. Te vienes 3 meses conmigo, 3 meses con Pedro. Sí. No. Tu padre no lo meto yo en una residencia. Yo todavía lo puedo cuidar. Él se queda aquí. Madre, ya todo esto lo habíamos hablado y ya no hay vuelta atrás, madre. Sabes que si no, tendremos que ir a servicios sociales y no nos gusta hacer eso. ¡Él no sale de aquí! Volvemos a nuestra casa.